Su misión era concreta. Demostrar que era la misma que la que había provocado el brote, era donde íbamos a entrar nosotros fundamentalmente. Es el laboratorio más avanzado y completo del territorio nacional y llevan 25 años investigando esta bacteria. No detectamos ningún tipo de colibrio toxigénico, tanto en los pepinos como en las aguas y en la tierra de los suelos. A diario crean antisueros con los que reconocer cada variante. Hay catalogados serotipos de hasta 30.000 cepas diferentes, pero la alemana es la primera vez que se detecta a nivel mundial. Es complicado demostrar el origen de un brote. De hecho, si miramos para atrás todos los brotes que se han producido en los últimos años causados por los ecolibrios toxigénicos, nos encontramos que hasta en un 30% de los casos no se llega a identificar el vehículo responsable. Las últimas sospechas que señalan a una explotación de brotes de semillas ubicada en el norte de Alemania parecen, para estos profesionales, muy fundamentadas. Sería algo muy importante haber identificado el origen del brote, porque entonces ya se puede cortar la expansión. ¿Se producirán a partir de ahora nuevos casos? Sí, los que estén incubando la enfermedad. Pero va a bajar drásticamente el número de afectados. Con anterioridad a esta alerta, el grupo ya analizaba cepas resistentes a antibióticos.